Sobre mi primera pregunta, presidente, ¿va a existir algún mecanismo para que los mexicanos en el extranjero puedan participar en las Sí, consultas? sí. Y quiero aprovechar su opinión sobre cómo ahorita ya se están juntando tanto la sociedad como redes sociales en el sentido de tuiteros, facebookeros, incluso hasta youtubers, para juntar las firmas e ir por esta consulta al juicio a los expresidentes. ¿Me puede dar su opinión, presidente? Bueno, pues que existe el mecanismo que es la consulta. Yo tomé posición y dije que no estaba de acuerdo en perseguir a expresidentes, que pensaba que era mejor condenar el modelo neoliberal, que es mucho mejor que estar persiguiendo a políticos o influyentes. Es mejor hacia el futuro porque así ya no volvemos a cometer el mismo error o no se permite que vuelva el engaño. Esto no quiere decir impunidad. Pero mi particular punto de vista es que la justicia no solo es castigar, la justicia es prevenir, o Pero también es prevenir. Entonces, yo definí eso. Sin embargo, también dije que la última palabra la tenía la gente y que hay el mecanismo. Lo de la consulta, si se reúnen las firmas, si los ciudadanos independientes, nosotros no estamos llamando a eso, pero no podemos tampoco impedirlo, no debemos impedirlo, son iniciativas de los ciudadanos, si se organizan los ciudadanos y obtienen la firma para que se lleve a cabo la consulta, pues se tendría que hacer de conformidad con la ley. Yo sí también quiero comentarles que votaría en contra, o sea, y lo argumentaría, porque tenemos que ver hacia adelante. Si vamos muy bien, ¿para qué nos vamos a anclar en un asunto que nos puede distraer, que nos puede quitar tiempo para avanzar en la transformación, o que nos confronte? Si estamos hablando de que no hay conflictos mayores, no hay así una discrepancia extrema, radical entre las partes. Si es una transformación de terciopelo y profunda, muy profunda, porque le estamos pegando en el centro al problema principal, la corrupción. Imagínense cuántos intereses creados hay en defensa de un régimen corrupto. Y no permitir la corrupción y acabar con la corrupción y hacerlo de manera pacífica es un gran avance. Un triunfo. Si se molestan porque no uso el avión, imagínense cómo están por dentro, que no puedan hacer los jugosos negocios que hacían al amparo del poder público. Y si lo estamos logrando esto,
sin confrontación, sin violencia. ¿Por qué vamos a dar motivo para que el conservadurismo se agrupe, se cuestione y se enfurezca más? No. Vamos muy bien. No provocar. Pero ese es mi punto de vista. Hay quienes están molestos porque sienten que hubo un saqueo y que gozan de impunidad los que cometieron estos delitos. O sea, sí, ese es un punto de vista, yo lo respeto, pero yo estoy pensando en el futuro del país y en sacar adelante a México, que se pueda revertir la decadencia.